Elegido en 1928 con un programa basado en el capitalismo integral, Herbert Hoover se esfuerza en frenar la tendencia. Con su ministro de Economía, el banquero Mellon, intenta reventar la burbuja especulativa y para ello no duda en inspirar una política de subida de tipos de interés. Pese a ello, la bolsa resiste muy bien, demasiado bien. Habrá que esperar 9 meses hasta septiembre de 1929 con el hundimiento del barco inglés del especulador Hatry. Demasiado tarde y demasiado lejos para retroceder. Los aprendices de brujos han desencadenado una purga automática sin precedente. El 25 de octubre de 1929, tras 10 días de bajas ininterrumpidas de las cotizaciones, 13 millones de títulos, el triple del volumen habitual, cambian de mano. Es el jueves negro. La asfixia comienza desde principios de la semana siguiente, después de una última tentativa de los bancos que gastan sus últimas reservas para intentar que los precios remonten. La pesadilla comienza para millares de pequeños accionistas, para cientos de miles de depositantes de los pequeños bancos locales, para millones de trabajadores de empresas precarias. La prosperidad era un sueño. Los años locos han terminado. La trombosis llega rápidamente. Los agentes arrastran a los bancos que les habían prestado dinero estando en la ruina. Estos habían cubierto sus activos con acciones que ya no valían nada y que les llevan a la insolvencia. La política monetaria restrictiva de las autoridades federales provoca un encarecimiento de los créditos, insoportable para las empresas cuyos pedidos ya habían bajado. Por otro lado, el aumento de las hipotecas deprime al mercado inmobiliario. El paro se extiende como una mancha de aceite. La espiral de la crisis está en marcha. Para los que ocupan el lugar más bajo de la escala, la violencia del choque es insoportable.